Acompaño al rey, señor Gaspar, quien se reúne en este sitio a estudiar astronomía con otros dos sabios astrónomos, quienes basados en antiguos escritos, dicen que ha de aparecer en el cielo una estrella maravillosa que anunciará el nacimiento del Mesías, prometido por Dios desde nuestro Padre. Mesías, que ha de venir a reinar la humanidad. De tal estrella dicen que habla el profeta Balaam y que una de las antiguas civiles las anuncia. Amigo Baltasar, esta mañana he visto una gran estrella que por su tamaño y su gran brillo parece un meteorito. He venido a divisarla desde aquí. También yo la he visto desde la mañana ayer y por eso he venido presuroso, pues me siento inspirado y que sea la estrella de Jacob, la pronunciada por los antiguos profetas. Amigo Melchor, qué hermosa estrella aparece hoy en el espacio sideral. Señor Baltasar, bienvenido sea. Venid y ved cuán rara es. En su hermosa luz se distingue de la figura como de un tierno infante, coronado por rayos, como formando una luciente cruz. No esperemos más. Vayamos cada uno por donde la estrella nos conduzca. Y en Jerusalén, capital de Judea, nos veremos y hablaremos. Adiós. Adiós. Hoy me he levantado muy triste. Negras y fatídicas noticias vienen a oscurecer el cielo de mi existencia. ¿Quién lo creyera? La amargura también anida en los palacios. Pero dejaré a un lado esos tontos pensamientos y me dedicaré a los asuntos de la corte. Maldición. Este asunto es mucho más importante que todos los demás juntos. Llevo varias noches sin dormir. Mi salud se quebranta. Mi ánimo se agota. Señor, Rubén de Curión, el más fiel de tus gobernadores, envía salud y amistad al tetrarca de Galilea. Él sabe cuánto lo respeto y cuánto valoro su autoridad. ¿Qué desea de mí? Quiere que seas tú mismo quien lea esta misiva. Majestad, rey Herodes, ha llegado a mi conocimiento y por conducto fidedigno que unos astrólogos quizás venidos del oriente recorren varias regiones de nuestra comarca. Ya han llegado a las murallas de Jerusalén en búsqueda de un rey recién nacido y a quien una vez dado con su paradero pretenden adorar y ofrecer riquísimas presentes. Nuestro siervo se cumple en dar aviso a su majestad de tan extraño suceso y se suscribe humilde servidor que se halla en sus armas para defender la soberanía de su majestad, Rubén de Curión. Si la noticia se confirma, los doctores y los sabios lo declararán. Es un hecho. El mal tiene remedio. Lo importante es estar atentos. Por favor, dile al centurión que venga ahora mismo, que lo necesito urgentemente. Apúrate, que no tengo tiempo. A sus órdenes, majestad. Sin pérdida de tiempo y con una corte de caballería, irás inmediatamente hacia los valles del oriente de Jerusalén. Le seguirás la pista a unos astrólogos que están en tales regiones de mi comarca y muy cerca a las murallas, averiguando sobre la cuna a un recién nacido. Inquirirás sobre el lugar de su procedencia, el objeto de su visita, en fin, todo lo que tú, como buen soldado y leal súbdito, creas que debes saber en estos casos. Las noticias que deseas las obtendrás sin tardanza y tu voluntad será cumplida. Aguardo pronta noticia de tales viajes. Espera. Con mucha cautela, porque así lo deseo. Los invitarás aquí en el palacio para yo poder descubrir la razón de su visita. Pero antes de eso, dile a Sanedrín que no urgentemente al palacio. Lo necesito acá. Apúrate.
¡Basta, basta! ¡Quiero estar solo! ¿Y te ha disgustado mi danza en lugar de divertirte? No le presté atención. ¿Y quieres que te sirva vino? No, retírate. Desde que supiste que venían unos extranjeros buscando al Mesías, te noto extraño, ansioso, nervioso. Algo raro te pasa, Herodes. Los he mandado a buscar por toda Judea y a recorrer las murallas. Yo no tengo respuesta a ellos, no tengo noticia de nada. ¿Y temes que sea el Mesías quien venga y te arrebate del trono? Este trono es mío y de mis descendientes. Ningún intruso me lo arrebatará. Pues no sería un intruso, un enviado de Dios quien venga a engrandecernos. ¿Acaso tú también sueñas en esas cosas? ¿Quién no vive de ilusiones? ¿Qué habrá sucedido con el Sanedrín? Los mandé a reunirse para estudiar la profecía mesiánica y aún no tengo respuesta de ello. ¿No son los del Sanedrín los ancianos que esperaban desde antes que yo empezara a avanzar? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¡Hazlos pasar ya! También está un mensajero. Hazlo pasar después del Sanedrín. Solo un historiador. Bienvenidos sean a mi palacio. He escuchado la noticia que ha de nacer el rey de los judíos. Ustedes, que son los intérpretes y maestros de la ley, ¿qué me pueden decir al respecto? Nuestros sagrados libros, que constantemente leemos, nos hablan acerca de la venida del Mesías. Y al parecer, dichas profecías ya han sido cumplidas. ¡Ah, libros, escritos, leyendas! ¿Quién cree leyendas? ¿Quién osado se atreve a hacer tales afirmaciones? Majestad, el profeta Isaías dice a Reyes: Dios mismo se encargará de daros la señal. He aquí, que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? ¿Acaso se han vuelto soñadores? ¿De dónde sacan todas estas necedades? ¿Quién les hace creer que este evento está por ocurrir? Nuestros sagrados libros nos hablan de una singular estrella que saldrá de la estirpe de Jacob. El pronóstico de Balán, diciendo al pueblo de Israel, mirando hacia los lejos, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: la veo, pero no ahora. La contemplo, pero no de cerca. De Jacob una estrella surgirá, un cetro para Israel. Israel incrementa su poderío y saldrá de Jacob el dominador. ¡Ilusos creyendo en estrellas! ¿No me dirán también que dicha profecía les dará el lugar exacto del nacimiento? Respecto al lugar de nacimiento, los vaticinios son muy precisos. Oigamos al profeta Miqueas que dice: y tú, Belén, tierra de Éfrata, no serás nada menor entre las ciudades de Judá, porque en el día de nacer el que ha de regir mi pueblo de Israel. Esto, señor, es todo cuanto tenemos para deciros y satisfacer vuestra curiosidad. Muy bien, muchas gracias por su información. Me llena de alegría. Eso sí, tan pronto ocurra este nacimiento, por favor me lo informa para yo también rendirle tributos y honores. Dios te guarde. ¿Qué va a ser rey? Si su reino no es de este mundo. Esto me da para pensar que todos están locos. ¡Todos están locos! ¿Has traído a los peregrinos? Señor, ellos huyeron. ¿Acaso no tenías órdenes de seguirlos y traerlos aquí a mi palacio? Siguiendo tus órdenes, rey Herodes, no los abandoné un instante. Hasta que una noche me dormí bajo una de sus toldas. Al despertar estaba solo, de cara al cielo. Habían desaparecido como por encanto. ¿Y dónde ocurrió esto? En Belén de Judea, mi señor. ¿En Belén? ¿Y qué hacían allí?
Llegaron en una noche estrellada y buscan un niño que ha de nacer en un pesebre. ¿Un niño? Sí, le regalarán oro, incienso y mirra. ¿Hijo de quién? De una joven que salió del templo para esposarse con un viejo carpintero. Se dice que ambos son de la familia de David. ¿Familia de David? ¿Y en Belén? ¿Cómo has oído? Tráeme ese niño tan pronto nazca. ¿Con los padres? ¿Con ellos o sin ellos? ¿Y si ellos se niegan? En muestra de sacato, asesínalos. ¿Y si se han ido de allí? Tendrás que buscarlos a toda costa. ¿Y si no los encuentro? Tendrás que encontrarlos. Con la ayuda de los nuestros y del pueblo. ¿Y si se niegan? Si se niegan, mandaré a degollar a todos los recién nacidos en toda Judea. ¿Nada más ordenas? Es todo por ahora. Apúrate que no tenemos tiempo. No cometas un crimen tan atroz, Herodes. ¿Por qué me escuchas? Me has comunicado tus pensamientos. Y temo que cometas un grave error. ¿No estarás tú también en contra mía? ¿Por qué pienso que todos están conspirando? Hasta se valen de sus monas escrituras para tratar de derrocarme y no van a poder. No derrames más sangre, Herodes. Así terminó la esclavitud en Egipto, sembrando el terror entre sus enemigos. Esa crueldad tuya sí podría derribarte. La crueldad es garantía cuando se tiene el apoyo de Roma. Roma misma podría censurarte y caerías en desgracia ante el César. Roma no tiene corazón ni escrúpulos. Solo pide obediencia. Siento que sobre ti se cierne la desgracia. Ahora las mujeres se han vuelto profetas. No es profecía, Herodes. ¿Ah, no? ¿No es profecía? Entonces dime qué es. Es presentimiento, Herodes. ¡Ahógalo! ¡Ahógalo como lo lavarán su sangre mis enemigos! ¡No me lastima! Lo que sí causa extrañeza es que no dejan de pregonar unos extraños reyes de gran linaje están en este territorio y hasta temen una invasión extranjera. Les digo, yo escuché a unos ancianos rabinos, de esos que estudiaban los escritos del pasado, vomitando improperios contra Herodes y Herodías. Lo que sí causa extrañeza en esos reyes del oriente que vienen buscando al niño es que no se nota por parte alguna ni sus armas ni sus legionarios. Esto intriga más a nuestro rey. Pero si notan cómo nuestro comandante, el centurión, se nota vacilante y hasta convencido de la llegada de Mesías. ¡Qué ironía! Dicen que los reyes del oriente hacen más que comer y pasarla bien. Sabrán los dioses cuántas amarguras a solas se tienen que tragar. Tan preocupado ha estado estos últimos días que ha tenido que llamar a varios jefes. Y han tenido que partir piquetes y guardias hacia la frontera de Jerusalén. Algo serio está ocurriendo. Silencio, alguien se acerca. Dispuestas deben estar nuestras legiones ante la amenaza inminente que afronta nuestro soberano. Los soldados romanos deben ser valientes y disciplinados. Estamos ante la llegada de egregios visitantes. Así que den paso libre y rindan las armas. ¡Salud, noble legionarios! Sean bienvenidos a la ciudad de Sion. Y si no es atrevimiento, díganme de dónde vienen y cuál es la causa de su expedición. Soy Gaspar. Vengo de las ardientes arenas de Arabia, donde las palmeras nos ofrecen sus dátiles y su vino generoso. Yo he gastado mi juventud estudiando los astros y nunca había visto una estrella como la que apareció sobre mi palacio. Yo estaba observándola cuando oí una voz interior que me decía: Gaspar, debes seguir ese resplandor, pues se trata del sol de la verdad que disipará las tinieblas de la ignorancia. Soy Baltasar, y vengo de las misteriosas tierras persas, nación cuyos hechos han llenado las páginas más brillantes de la historia. Yo, como mis compañeros, consagré mi vida a la ciencia y descubrí
que el día que surgiera una estrella de singular esplendor, la humanidad cambiaría de rumbo y un niño prodigioso empuñaría a su diestra un cetro universal. Por eso, cuando la vi, me puse en camino para orar este rey. Mi nombre es Melchor, salido de las ardientes regiones de Etiopía, donde los cuerpos de azabaches esconden almas de marfil. Hace poco tiempo, un derviche del desierto me dijo: Melchor, calmarás tus inquietudes cuando adores a ese niño que anuncia esa gran estrella. ¡Guardias! Por eso viajo con mis compañeros, porque nuestra misión no se completará hasta que adoremos al Mesías. Interesantes y valientes son sus propósitos. Además, llena de exaltación, el rey Herodes los invita a partir más tarde en este mismo lugar. Mientras tanto, mis guardias los acompañarán a conocer nuestra ciudad. Quiero al cielo, eso sí, que mi soberano no tome mal su embajada, porque al respaldo de este palacio se encuentran las cárceles y sus grilletes, esperando más prisioneros. La verdad, por siglos esperada, no nos acobardará ni nos debilitará nuestro empeño. Abrigamos, eso sí, que Herodes abra su corazón a la verdad de Dios y luego nos marcharemos. Qué raro acontecimiento buscan estos extranjeros. Qué rara energía despliegan. Siento el impulso de creer en su Dios. ¡Guardias! Deben estar preparados para defender nuestros dominios. Guarden las armas y que cada soldado ocupe su lugar. Pues ya se acerca la hora en que nuestro soberano ha de venir. Y a él se debe profunda sumisión y acato. Los homenajes que a él se tributen no se ocultan. Van dirigidos al emperador de Roma. Y al fiel afecto que a él se tenga es el distintivo de todo buen vasallo. ¡Atención! ¡El monarca se acerca! ¡Listos! ¡Den un paso libre y rindan las armas! Señor, como usted lo dispuso, he estado observando sigilosamente aquellos magnates que de remotas regiones llegaron a este valle. Y a vuestras reales órdenes se cumplieron al pie de la letra. ¿Y qué noticias me traes? En primer lugar, se rumora que son astrólogos. ¿Y tú qué piensas al respecto? Dímelo pronto, centurión. No solo astrólogos, majestad. Sino reyes también. Una numerosa comitiva forma su séquito. Visten lujosísimos trajes y montan soberbios caballos. Llevan gran número de cabalgaduras, que sobre su lomo descansan grandes cargas de equipaje. En fin, es una lujosa caravana que rara vez se había visto por estas regiones. Se dice además que el cielo protege de una manera muy especial a sus viajeros. ¿Y cuál es el objeto de su visita? Llenos de entusiasmo y preguntando con ahínco y con gran interés por un rey recién nacido, que ellos llaman el grande entre los grandes y el rey entre los reyes. ¿Y la razón para venir a esta comarca cuál es? Una enorme y luciente estrella. Dice que los ha conducido hasta este valle, donde por sorpresa se ha observado que acaba de eclipsarse. Eso los lleva a deducir que la cuna del misterioso rey ya no debe hallarse muy lejos. Mis sabios, mis doctores, mis rabinos, me lo han dicho. Aunque otros dan el lugar de Belén como lugar de nacimiento, otros no saben el lugar exacto. Que un astro luminoso que ellos tienen como guía es algo que me preocupa. Señor, yo lo seguí paso a paso. Averigüé sus patrañas, observé sus movimientos. Incluso hablé con ellos, y como usted me lo ordenó y sin que ellos comprendieran que era de su parte, los invité acá al palacio.
Ellos estuvieron aquí y se sintieron muy a gusto por la invitación. Y creo que pronto volverán a visitarnos. Muy bien, Centurión, muy bien. Has acatado fielmente mi voluntad. Ahora es preciso atenderlos como su linaje lo amerita. Agasajarlos, darle los honores acá en palacio. Y yo a mi vez, y en mi buen modo, lograré descubrir lo que los doctores no me han podido aclarar sobre esta profecía mesiánica. ¡Apúrate, que los espero con muchas ansias! Perdón, con mucha impaciencia. ¡Guardias! Sus órdenes serán cumplidas, majestad. Me he reunido a mis sabios, mis doctores, a consultarles el objeto de mis convoyes. Y lejos de volver la paz a mi alma, me dicen que se acerca el día en que el cielo brillará con una luz resplandeciente, y que pronto nacerá un rey, y que todos se rendirán ante su cetro. ¿Habrá nacido ya? ¿Cuál será el sitio que le hará albergue? ¿En dónde nacerá? Espero este que yo rompo. ¿Será que esta corona está a punto de caer de mis hijos? Pues, los magos se acercan. Su venida a mi corazón se siente yerto. ¡Olear de carbón mi valle! ¡Mira el cielo! Calma, Herodes, calma. Debo mostrar mi palma sonriente y así podré descubrir todos sus secretos. Salud. Bienvenidos sean, ilustres viajeros que aquí llegan. Mi más sincero saludo ofrezco. Las puertas de mi palacio se abren ante su presencia. Bien albergados sean, ilustres monarcas, que a mi morada egrella y que con su presencia honra. Majestad, dejando el suelo que el Tigris majestuoso riega y trocando la dulzura de un palacio por penosas e inciertas jornadas de un camino para nosotros desconocido, a sus estados, Señor, hemos llegado, y honrados nos sentimos al contemplar tu faz. Gaspar. La Mongolia he dejado, y a tu presencia con orgullo compadezco. Mis súbditos, que también son vuestros, ante mí te rinden homenaje. Mi intención era conocerlo, pues tu nombre es conocido en toda mi comarca. Enaltecido me siento de poner todo mi reino ante tus reales órdenes. Oh rey, mi nombre es Rey Melchor. De la rica Persia, las soberbias torres hacia ti se inclinan, y de Acaza y sus cortesanos con sus súbditos a sus pies se rinden. Señalados a este día en que contemplamos por vez primera tu rostro, oh rey Baltasar. ¿Y qué asunto los trae? Venimos observando un astro nunca visto. Una estrella que, según reconocidas profecías, al mundo anuncia muy felices nuevas. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? La venida del Mesías, ese gran rey que tanto anuncian los profetas. ¿Un rey? No puede ser. Y que será el más excelso y sublime de los reyes. Maldición, qué odio. ¿Y que un astro apareció en el oriente? Y de primera magnitud, de luz muy bella, y que ha guiado nuestros pasos hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¡No lo veo! ¡Mis ojos no lo descubren! Por rara y sorprendente coincidencia que nosotros tampoco logramos explicarnos, al penetrar esta ciudad se ha oscurecido y el cielo se niega a brindarnos su dulce protección. Ignoramos, eso sí, la causa de tan repentina transformación. ¿Y hace cuánto encontraron este astro? 12 días hoy cumplidos. ¿12 días? ¿Y tan pronto lo encontraron y prendieron el camino hasta aquí? Oh, sí. Nuestra conciencia así nos lo imponía. ¿Y están seguros que este es el sitio indicado por ese astro? Muy ciertamente. Entonces, ¿este será el lugar del nacimiento? No cabe duda. Tus mismos sabios así lo han indicado. Mis sabios, mis doctores. Es cierto. ¿Y ese rey está muy cerca de aquí? No caben dudas.
todas las circunstancias así lo dan a entender. ¡Basta! Ya que la providencia nos ha conducido hasta aquí y ha bendecido nuestra empresa, prosigamos. No hay que perder tiempo. El tesoro lo hallaremos a toda costa. ¡No tan pronto, no tan pronto! Un hecho tan esbelto y sublime necesita mejores condiciones. No sé. Donde ese nacimiento sea una farsa. ¡Ustedes serán las de reír de todo el mundo! ¡Basta, Herodes! Nuestra conciencia está segura. En nuestras almas no queda la menor sombra de duda. El Dios de Israel, que ha inspirado nuestro viaje, continuará guiando nuestros pasos. Nuestros anhelos serán colmados. Las dificultades que encontremos no serán suficientes para doblegar nuestro espíritu. ¡Partamos! Con calma, con calma. Se quedarán esta noche. Se hospedarán acá en mi palacio y compartiremos una copa de vino. Altamente agradecidos tus obsequios, soberano. Más, un móvil secreto nos impulsa a partir. No les ruego más. Si se tienen que ir, bien puedan. Cumplan su cometido. Pero eso sí, tan pronto nazca ese niño, tráiganmelo aquí para también rendirle tributo y honores. Cumplido quedará su deseo. Que el cielo os propicie su buen viaje. A sus pies, reconocidísimo. Ya se alejan los Reyes Magos. ¿Quizás será este el fin de mi reinado? ¿O acaso lo estoy soñando? No debo acobardarme. En mis brazos tengo el poder y en mis manos las armas. Mis soldados encontrarán la cuna de ese recién nacido. Y cuando lo logren, la cabeza de ese niño rodará en el suelo y entre mis pies. Sí, y así mi corazón atormentado gozará de paz. Mi reinado se consolidará y el pueblo judío no tendrá más que un solo soberano. ¿Quién soy yo? Calma, Herodes, calma. ¿Cuál calma? No permitiré que en mis dominios haya otro rey. Nadie más sabe interpretar mis sabias palabras, las que rigen a este pueblo. Ya ordené asesinar a todos los menores de 7 años en Judea. ¡Cruel Herodes! ¡Te estás bañando en sangre de inocente! ¡Dios no te perdonará! ¡Maldición! ¡No son alucinaciones! ¡Malditos rabinos me han engañado! ¿Dónde está Júpiter? ¡Olimpo! ¡Venus! ¡Ya no te escuchan! ¡No vienen a ayudarte! ¡Atilano! ¡Atilano! ¡Centurión, ¿dónde estás? ¡Se ha marchado mi ejército! ¡Me han dejado solo! ¡Júpiter, ven a ayudarme! ¡Solo has venido a bañar en sangre al pueblo de Israel! ¡Tu soberbia te ha sacudido porque el nuevo rey será más grande que tú en sabiduría! ¡Y su reino no es de este mundo! ¡Malditas alucinaciones! ¡Basta! ¡Beberé! ¡Sí, beberé! ¡Solo bebiendo calmo mi espíritu! Aquí y en tales circunstancias. Es verdad. Gracias a la providencia de David, he logrado acomodarlos de cualquier modo y asegurarles un techo para que pudieran dormir esta noche. ¡Qué cosas absurdas nos obligan a hacer los romanos! ¡Silencio! ¡Que nos pueden escuchar! ¡Que me oigan! ¡Eso obligará a todo el mundo! ¡Este es un pueblo dejando su oficio! Y es que en casos como este, yo... ¡Queremos estar contentos! Los mercaderes que aprovechan las aglomeraciones buscan cómo venderlo todo más caro. Y siguen llegando. Mira, Samuel. Mira esos forasteros. Pero no les serviría de nada. Aquí ya no cabe ni una mosca. Todo parece precisar que aquí será. Sí. Mira la conjunción de estrellas en todo lo alto. Y la más brillante en el centro de la constelación que preside los destinos de Judea. Sí. Es el sitio que indican los oráculos.
¿Entiendes, Samuel? No entiendo nada. Buen hombre, en la paz de Dios sea con todos ustedes. Dinos, ¿cómo se llama esta aldea? Belén de Judea. ¿No nos habló de ella Herodes? ¿Conocen a Herodes? Nos invitó a su palacio cuando supo que habíamos llegado a Belén de Judea. Y nos dio guardias para recorrer la ciudad. Ah, ustedes también son mercaderes. No, no, muy distinto es nuestro quehacer. Observamos las estrellas. ¡Mírenla! ¡Ha aumentado su brillo! Es verdad. Y en esta noche de luna no habrá necesidad de prender los candiles. No hacen falta. A mí también me encanta mirar las estrellas. Y si pudieras leer en ellas, te gustaría aún más. ¿Sabes leer las estrellas? Claro. Así como las estrellas se mueven en el cielo, también los hombres nos movemos en la tierra. Porque cuando han salido del seno de Dios, viven en deliciosa armonía que no todo el mundo entiende. Yo no entiendo. Mira, cuando observamos una estrella como la que vemos en el centro del firmamento, porque un ser magnífico ha de venir a este mundo a encargarse y a regir por mandato de Dios. En todo caso, no será en esta pobre aldea. Y mucho menos en este país lleno de avaros, pontífices falsos y creyentes silenciosos, y todos sometidos bajo el yugo del extranjero. También había aquí profetas que se hacen respetar de los poderosos. ¿Vienen de muy lejos? Desde los Himalayas. Por desgracia, acá no hay ninguna posada digna de ustedes. Con decirles que la vez pasada, un hijo de la casa de David... Hay que entender que entre nosotros la sangre de David se respeta. Sí, sí. Aunque su descendencia haya venido a menos y viva en la mayor humildad. ¿Qué has dicho de ese hijo de David? Que acaba de nacer entre las pajas de un pesebre. Oye, es Gaspar. Oye, es Baltasar. Quisiera volverlo. Claro, yo los acompaño. Síganme. Por aquí. Tendrá que pasar por sobre las gentes que duermen en las mercaderías. Lo haremos gustosos. Y devuélvanse por el mismo camino, porque como les dije antes, acá no hay alojamiento. Vamos. Es rubio como la madre. Quizás hasta podrían ayudarles. El padre ya es muy viejo, es un pobre carpintero. Yo le traigo incienso. ¿Incienso? Bueno, esto de algo tiene que servirles. Y yo les he traído mirra. ¿Mirra? Esa no la había oído nombrar. Y yo oro. Eso sí lo agradecerían bastante. Vamos, síganme, es por aquí. Señor, el oro que a tus plantas yo te ofrezco es el tributo que como rey te debo. Emblema ardiente de caridad sublime en que te abrazas por salvar al hombre. A cambio de este don yo te suplico la grata ciencia de gobernar los pueblos. Que el amor habite entre los mortales, que sepan amarse mutuamente y te amen a ti, rey de la gloria. Tú eres el Dios tres veces santo, el Dios de los cielos y la tierra, el hombre de los años infinito. Tú, que si quieres nunca gustarás la muerte y que la corrupción jamás habita, que la integridad sea tu lema y de la misma muerte arrancarás trofeos. Tú, la pureza por esencia y vida, tú constituido en hostia para aplacar la cólera del Padre y redimir al cautivo. Con esta mirra recibe, oh soberano, los inmensos dones que con sacrificio al adorarte hemos dejado, pero que tú, glorioso, sabrás recompensar con la eternidad a tu lado. Dueño y Señor del universo entero, fuente donde tiene ser toda criatura, que de astros ha llenado el cielo entero y de seres diversos todo el mundo, que entre santos tu trono resplandece y llenado has la tierra de almas justas. Tú, al principio del mundo, fabricaste a Adán, retrato tuyo, hermoso en todo, mas habiendo afedado la impostura y envidia del demonio al hombre triste, en nuestra carne humana te vestiste, formando así de nuevo tu hermosura. Testimoniarte debo mi homenaje y como mortal enviarte mi plegaria, el suave incienso que a tu cuna traigo, símbolo de oración y de alabanza,
y como recompensa solo os pido cantar en el cielo siempre tu gloria. Reyes nobles, gentiles señores de las naciones, que han sido iluminados por la gracia del Altísimo y guiados por la estrella que luminosa y segura ha marcado la trayectoria de su camino. El mismo en el que nosotros también, con ánimo resuelto y con gran interés, vencimos grandes obstáculos. Llenos de amor y cariño, a los pies del Dios hecho hombre, al que con ternura han venido trayéndole ricos dones. Reyes del Oriente, que han venido de lejos por la sublime institución y que han dejado sus tronos para adorar al Rey del Cielo, trayendo entre sus cofres el rico oro de Persia, que es tributo de realeza y sella de vasallaje, y entre los perfumes de Egipto, la rica mirra de Tarsis, bálsamo de los cadáveres. Y el incienso de los dioses que con plegarias al cielo sube y penetra con sublime divinidad.